¡Bobby, cállate! Sí, eso fue un huevos en perroñol. Con wey. ¡Guau, guau, guau! El viento habla. Bueno, ¿listos? ¿Y qué te dice? Además, pertenecemos a tu perro. No lo sé, no hablo pintuñol. Güey, esas películas, como de la tercera en adelante, lo que salves el doblaje, son pésimas. O sea, yo digo, ¿hay que hablar? Tú dices, grrr. Yo digo, ¿son vegetarianos? Tú dices, grrr. ¡Eso no es comunicación! Siempre sale la era de miedo. Romero. Sí. Y Ramiro. ¿Y Ramiro? Ahí arriba está bien contento. Ah, bueno. Está contentito. ¿Listo? Sí. Mi querido Tron, mi querido Diego, bienvenidos sean. ¿Cómo están? Buenas tardes. Tardes, días, noches, lo que nos escuchen. Hola. Hola. Ese es el saludo genérico. ¿Cómo buenos están? Buenas tardes y buenas noches. Qué joya de película. Es súper creepy, pero es muy, muy chingona. Sí, es creepy, es cool. The Truman Show es espectacular. ¿Sí has visto el show de Truman? ¿De Jim Carrey? Espectacular, es un peliculón. No sé, no la terminé de ver. Me quedé dormido. La vi en la escuela. Ah, bueno, que okay, está justificado. Vela, sí. Es buena película. Eso, sí, es muy buena. La verdad es una chimenea. ¿Pero cómo están? No me respondieron. Estamos. Estamos. ¿Tojo? 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 Sí. Chale. Lo considero, creo que vamos mejorando. Sí. No dio por sentados, no fue como de putazo así. Es como... ¿Cómo? Sí, sí, sí. Ahora sí, un aplauso porque tuviste que pensarlo un poquito más. Entonces, eso quiere decir que hubo cosas también buenas. Aplauso silencioso. Manos de jazz, chicos. ¿Ves? Yo estoy bien, gracias por preguntar. Ah, sí, pero sí, bueno, ya se les pasó. Pero bueno, pues sí estoy contento de estar aquí. Va a estar interesante el capítulo. Estos capítulos. Estos capítulos van a estar interesantes. Porque les avisamos que vamos a estar grabando. Porque vamos a darnos nuestras vacaciones bien merecidas, sí. Entonces vamos a grabar varios capítulos de una sentada. Entonces, si escuchan chistes repetidos, chistes repetidos es la continuación y van a entender así por es. Qué. Entonces, pero va a estar muy interesante, va a estar muy divertido. Ahora, Eric, platícanos de qué vamos a hablar hoy. No, no quiero hablar. Puta madre. Bueno, el látigo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Bonita noche. ¿Qué pasó, amigo? No, ya. Perdón. Hoy vamos a hablar de El Romero. Okay. Ya faltaba un episodio de plantitas, ya hacía falta hablar un poquito de estas plantitas verdes. Sí. Extrañábamos hablar de ese tema. Entonces, pues hoy toca, bueno, ahorita toca Romero. Okay. Manuel, dile a los que nos están escuchando qué es lo que tienes o qué es lo que hay aquí enfrente a ti. Plantas. Bueno, Diego, mamá invernadero, trajo una amplia... Es mamá invernadero, voy a decir ahora. Mami invernadero. Bueno, creo que para los que nos están escuchando hay dos tipos de lavanda. Creo que eso está allá... ¿Ese es el romero? Ok, ¿es aquí eso? Hay cinco plantitas. Sí. Están. Ok, ¿ya identificaste dos lavandas? Yo, ¿para qué se las puede tocar ella, no? Porque tú eres el llama el agua, cabrón. Aparte de, él es el que no sabe de plantitas, entonces quiero que las traje para hacerlo un poquito más dinámico. Sí, okay, y que nos diga cuál es el romero. Porque cuando fuimos a plaza, te enseñé cuál era el romero. Yo sé. Okay, no, pues ya vale. Tú no. Ok, esta es hierbabuena, porque fue la hierbabuena. Ajá. También. Si algún día desconocen las plantas, cuéntalas. Buenas. Sí. Excepto si son venenosas o si se encuentran en el jardín de plantas venenosas en Inglaterra. No huelen las plantas. Sí. No se acerquen. No vayan ahí, por el amor de Dios. Sí, es una sorpresa. Bueno, sí vayan, pero sí que es que da morbo. Sí, vayan. No, de las plantas. Plasturas fines rojas, tierras fines rojas. Plasturas fines rojas. Esa es la parte de la banda. Ok, esto de aquí. ¿Cuál es la planta que todos tienen de moda, que todo el mundo habla de ella? ¿Suculentas? Esto es una suculenta, ¿no? No. ¿Qué es esto? Bueno, ese es el romero. Ok. Hasta la derecha, porque parecen romeritos. Ok. Y no, se parece en cierta forma a los romeritos. Sí, justamente. La negra. Ahora, ¿huélelo? Puta madre, huele muy fuerte. Está potente. Ahora, tiene notas de pino, un poco sí, de... ¿cómo es? Es una planta setada, con matices. A primera nariz. A primera nariz, a primer pato.
Ahora tienes que probarla. ¿No, ahorita? No. Ah, no. Ah, no, pero acaricia sus hojas. Ah, cari. Digo, como no, espérate, mi planta. Mami Invernadero quiere que le acaricie sus plantitas. Ay, muy bien. Ok, tiene una textura rugosa. Ajá. A primer tacto tiene una consistencia rugosa. Ajá. Ahora, ¿cómo sientes las yemas de tus dedos? Como un poquito más secas. Como pegajosas, si se... ¿no? Sí, o sea, como si te hubiera secado un poquito la... Uh-huh. Bueno. Eso, el romero es de las plantas que más aceites tienen en sus hojas. Ok. Más de 22 químicos componen el aceite de... ¿Me va a morir? No. Eso no se escucha. Ok, ahora... Se queda su... Quiero que huelas esta. Espérate. Diego me trajo la planta de ovo. Madres, esto... Esta no me gusta como huele. Huele a pinol. Ay, qué rico. ¿Huele a pinol? Oye, sí, no, mira, huele a pinol. Wow, reviví. ¿Qué es esto? Huele a pinol. Sí, huele como a pinol, pero en el excusado. Sí. Exacto, o sea, cuando lavaste el baño. Lo lavaste y ya le jalaste. Así huele. Huele a pinol en el excusado. Entonces, no. ¿Esto? ¿Qué es eso? Es mentolato. Oh. O sea, mental. No. Mentolato, o sea. Menta más chida. ¿Qué? Menta de cloaca. ¿Hay un producto? ¿Mentolado? Que... ¿Los cigarros? No. Que usamos mucho, uh-huh. O que se usaba mucho en la cultura mexicana. Que... ¿Santa hermana? No. Principal, o sea... Cráneos como copas. O sea, principalmente para cuando estabas mormado o resfriado, que te ponían, que te untaban. Big Vaporú. Ajá. ¡Ah! ¿De ahí viene Big Vaporú? Fíjate, ¿ves que vi en TikTok? Que en Estados Unidos, si les dices el Vaporú, te van a mandar por un tubo, porque no sé qué le pones el Vaporú, es Vaporú. Dices tú, no, o sea, lo entiendes, porque aquí ni siquiera es Big. Es Vaporru. Entonces ve por el Vaporru. Porque a veces ni siquiera dicen la B al final, las abuelitas. Ve por el Vaporru. Entonces, cool, sí. Wow. Pero. Me revivió. Sí, el romero huele muy rico. Huele fuerte. Pero ajá. Esta de verdad huele a. O sea, es que. Usado limpio. Entonces no sé qué pensar. Sí, supongo que procesada ya huele más buena. Ajá. Sí. O sea, es que. Todo procesado es rico. Bueno, no todo. No me lo ve, pues se me da la boca. No. Ok. Te aviso desde ahorita. No, o sea, simplemente es romper la hojita. Uh-huh. Ahora. Wow. No, para mí el olor de. Ay, o sea, ya huele bien, ya huele mejor. A ver. Ahora huele aromatizante de coche que estuvo en el baño. Sí, huele menos mal. Honestamente. Huele rico. O sea, es que es. Sí, huele a las que te ponen en el autolavado. Esas que tienen como asoleadas sí. Tres meses. Y ya solo huele la mitad, pero se la regalaron. Sí. La lavanda huele. Sí. Ahora. Ah, pues sí huele a lavanda. Ahora huele a lavanda. No me quedé viendo esperando que lo hicieras. Sí. Sí. Normalmente olería a lavanda. Digo, tal vez, ¿no? Digo. Huele al amor de mamá. Ok, esta huele muchísimo más a planta. O sea, no huele necesariamente a lavanda. No, es que esa. Uh-huh. A ver, identifica esa especie de lavanda. ¿Cuál es? De verdad me estás haciendo pasar. Nada más podemos tener. Ok, ya me siento, ya sé lo que sientes cuando te preocupo. Y de todo el corazón, perdón. O sea, nada más hay dos. Aquí. Fácilmente conseguir en México. Ajá. ¿Esta es la mexicana? ¿O cuál de nuevo? No sé. No va a serlo. El otro día te expliqué cómo identificar una planta. Sí. Ahí, y justamente. La traje así. Parecen, estas se asimilan un poquito al romero. Primero la hoja. Sí, la hoja. Ah, ¿cómo es? ¿Qué forma tiene? Como, tiene como dientitos la hoja. Ajá. Adentro. ¿Cuál quedamos? ¿Qué era esa? No me acuerdo ni lo que desayuné. Te advierto desde ahorita. No sé, a ver, ilústrame, ¿cuál es? Esa es la lavandula dentata. Dientes. Ah, la dentata. Ay, qué pendejo. Además. O sea, ¿verdad? ¿Lo dijiste? Sí, o sea, solo vi la mirada de los dos así de... ¿Es? Ok, pero esa es la que no huele tanto, esa no está. Ajá, esta tiene un olor más mentolado. Okay. Esa está muy rica. Esa sería la común.
Sí, no, o sea, esta es la del amor de mi madre. No, esta es la española. No. Maldición. A ver, ¿qué tal? Mira el tamaño del tallo. Mira esos. ¿Qué tallos quedamos que tenía? ¿Cuál quedamos que tenía un tallo extremadamente largo? No me acuerdo. Tron. El tallo del cuerpo sería el cuello. Interesante pregunta. Si es así, pues yo tendría el tallo más grande de aquí. Interprétela como quieras. ¿Esta cómo se llamaba? Esa es la glándula angustifolia. ¿Por qué es angosta? Me encanta que es una forma cuadrada el tallo. Ajá. O sea, eso es, por lo menos para mí me causa mucha satisfacción, porque es como que mamá naturaleza haga un cuadrado perfecto, está muy chingón. Uh-huh. Ten en cuenta que la naturaleza no hace líneas rectas nunca. No, normalmente no le gustan las líneas rectas. Ni a Gaudí. un chiste súper, súper de arquitectura. Pero está muy bueno. ¿Viste que terminaron una de las columnas? Ya terminaron una de las torres de la Sagrada Familia. Ay, por fin. No va a faltar como 20 años más para que acaben, pero iban a terminar, en teoría, estos años para conmemorar el centenario del nacimiento de Gaudí. El problema es que la pandemia vino a molar todo. Uh-huh. Entonces no pudieron terminar. Vino a cogernos por atrás. Exactamente. Sí. Pero bueno, entonces, aquí tenemos la cuadriculada. Pero vamos a hablar de Romero, después de todo este video de Braille, sí, ¿no? Sí. No lo ves bonito. ¿Sí? Espera. Ah, bueno, perdón. Prueba esto. Que te calles, dice. ¿La lavanda? Ajá. O sea, va a ser como si fuera un shot de Suavitel. No tome esto, Suavitel, por favor, era una broma. ¿Cómo describiría su sabor? Menta suave, pero como que más suave. Con aire de pradera, en vez de no sé. Es que es la primera vez que pruebo lavanda. Es la primera vez que pruebo la lavanda. Entonces es interesante es que ve el sabor sin tener que decir sabe a lavanda. Mis dedos huelen muy raro. Por la mezcla de todos los sabores a la prueba esta. O sea, mira, suena rarísimo, pero mira, huele. Huele muy raro mis dedos. Sí, huele a una mezcla entre de romero, hierbabuena y hierbabuena. Pero huele chido. Sí. Ya no huele a cloaca, por lo menos. Oye, sí, esa planta huele muy feo. Sorry. Me gusta más procesada. Porque más me desinflan, me destapan las narices. Sí, todo aquí. Dime qué sabe. Ok, esta es una versión como que triplicada de la pasada. Tiene un sabor más fuerte, pero... Interesante. Interesante. Como que dura más, un poquito más pastoso, más fuerte. Sí. Todos aquí hemos comido pasto. Sí. No por las buenas, o sea, que te caigas y te echas un taco. No, yo sí por güey. Ah, no, yo también una vez lo probé así, pero también me quedé los hocicos y me lo cuido. No me acuerdo. Posiblemente, ¿sí? Pero... O sea, sí me caí los hocicos y he comido pasto. Y también me dijeron, ¿a qué no comes pasto? Sí. No, a ver, ¿cómo chingados, no? Pero se me pegó en el cogote desde... Porque pues esa cosa se atora. Tiene como fibritas. El pasto. Porque vi tu mirada. No había dicho nada. ¿Cómo describías el sabor de la angustifolia? La angustifolia fue la primera que me hizo. No, fue la segunda. Sí, muy fuerte, pastoso y con un regusto demasiado a planta, pero como si hubieras mordido el tallo de una planta, así como ¡ah! Ok. O sea, es que en la segunda... En teoría no tiene tanto sabor a no menta como la primera. Pero tiene sabor a planta. Digo, si tuviera sabor a otras cosas, preocúpate, pero normalmente las plantas deben saber a planta, según yo. Hasta donde tengo entendido. Yo estoy aquí dopándome con el hierbabuena, entonces sigan ustedes. O sea, de verdad, yo soy team hierbabuena, me gusta más que la menta. Es que la hierbabuena tiene un olor más fuerte que la menta. Fíjate que a mí siempre se me ha hecho lo contrario. Me acuerdo que de chiquito... Siento que está confundido. No, me gusta más la hierbabuena. Ajá. Cuando era chiquito, no me gustaba el Colgate, por ejemplo. No me lavaba los dientes con eso porque el sabor me... Era muy fuerte para mí. Entonces me compraban el de... ¿Qué es de naranja? La pasta de dientes de naranja. Pero, por ejemplo, las Halls... las Clorets. Las Clorets me encantan desde chiquito porque son de hierbabuena. Es que... O sea... A mí se me hace un sabor, sí fuerte,
pero no tan penetrante sería el término. Ah. Porque, o sea, te tomas un vaso de mente, tomas algo con meta y lo sientes hasta acá. Sí. O sea, es agua fría. Eso sí es delicioso. Un vaso de agua fría después de un chicle de menta. Uf. O sea, sientes que se te helaron hasta las ideas. La neta. Pero el de menta, el de hierbabuena, como que se concentra más en la boca. Se queda aquí. Así diría más como sería la angustifolia, más concentrado el sabor de la lavanda, pero no tanto a la lavanda, sino como que el tallito de la planta. Es muy difícil describir sabores. Sí. Entonces, wow. Qué buen ejercicio ahorita estamos haciendo. Sencillo con colores. La dentata, ajá, diría que es un lila muy claro. Ok. Como casi difuminado. O sea, hablando del sabor, ya estás como color. Ok. ¿Cómo se llamaba eso? No sé. Puede... Es un síndrome. Es un síndrome. De que puedes... Sí. Que los colores los puedes escuchar, los... Sí, los sabores los puedes... Los sonidos te saben, cosas así. Ajá. Luego creo que se me hace pro. Está interesante. La angustifolia lo relacionaría con un morado fuerte. Ok. Ok. O sea, como si fuera como el lila de la nada, pum, oscuro. Más concentrado. Interesante. Sí. Y con un poquito de verde por ahí. Es que, o sea, esta, la dentata... Como tiene tintes mentolados, no sabe, o sea, vaya, se difumina el sabor. Se difumina el sabor. Ok. Y esta es la que se utiliza más por su olor que por su sabor. Sinestesia. Es la sinestesia. Perdónenme que te arrumpa, pero es que... Yo no tengo eso, pero... No, pero puedes hacer más sencillo compararlo y describir las cosas así. Claro, claro. Entonces, esta por su olor, se utiliza la dentata. Se usa más para cosmética y todo eso. Ok. ¿Y esto es para que los té se hacen con esta? Se puede hacer con cualquiera, pero esta se utiliza más para la cocina. O sea, ¿cuál es la más común, vaya? ¿La más común? Para la comida. Es que no conozco mucha gente que cocine con lavanda. Bueno, las que tú llegas a conocer. O sea, tú. ¿Cuál usas tú para cocinar, carajo? Y no cocinas carajos, cocinas lavanda. Pero es la angustia. ¿Sabes cuánta que cocina carajos? ¿Carajo era la parte más alta del cuerpo, no? Que los mandaban al carajo, era el que estaba en la parte más alta del bosque. Entonces, pues, imagínate que tenga ahí su sartencito en el carajo. Ya tiene su, ya es su puesto seguro, o sea, sabe que va a ir por menos 3 veces a la semana. Ese sería yo. Los viajes así eran horribles. O sea, es que la gente que dice, no, es que los que vinieron al Nuevo Mundo vinieron en privilegios. Mijo, no sabes, o sea, la ese sufrida. Hecho de llegar... Y era un milagro, porque llegaban y agradecían a Dios de que llegué, porque se perdían los pinches barcos. Pero era un caos. Pero bueno, no estamos hablando de eso. Y vamos a hablar del romero, ¿no? Sí, así pero es. Espérate, ¿antes? Ajá. No, te voy a guardar para, te lo voy a guardar para después. Y podemos ay, qué hablar. Bonito que me guarden las cosas. Entonces, vamos a hablar del romero, ¿qué les parece? Muy bien. Cuéntame un poco. Hablamos un poquito de romero. Anteriormente conocido como Rosmarinus officinalis, ahora, desde 2017. ¿Rosamario oficinal? ¿Oficinista? Oficinalis, sí. Es la Rosita de la oficina. Bueno, era. Sí, es la secretaria, la Rosita de... Rosita de la oficina. De Recursos Humanos. Básicamente. Bueno, era. Era. Ya la corrió. Sí, ya se cambió el nombre. Ya le dije que era Rosmarinus. Ok. Ahora es Belar Marino. Rosita la bióloga marina. Mira, decidió dejar el trabajo odioso que tenía. Sí, se fue a vivir su sueño. Su vida de... Interesante. Sí, claro, la boca. Nunca he estado ni para reiniciar. Exactamente. Aviéntense a los putazos. Como bautizo de en este caso, a un barco en medio de la Antártida se pasa mucho frío. Ah, está en el carajo. Ah, está en el carajo. ¿Para qué no te vayas al carajo? Entonces, la oficinista. Salvia rosmarinus, conocida popularmente como el romero. Ajá. Okay. La plantita que acabamos de leer es una hierba leñosa. ¿Qué significa que es leñosa? Que sus tallos se dividen desde el mismo nivel del suelo, no teniendo un tronco principal. Ok. O sea, es como de literal sale del suelo y ya se está dividiendo. Ok, ok, o sea, no tiene una base, por decirlo de una manera. Así es. Ok, o sea, ¿y es un arbusto? Es un arbusto. Es el hecho, el término correcto, ¿no? Bueno, sí, lo mismo. Okay. No, o sea, vaya, bueno, no es lo mismo. Bueno, es que sí hay diferencias de tamaños, pero es un arbusto. Okay. Las hierbas leñosas se dividen entre... las plantas leñosas se dividen en tres. Árboles, arbustos y enredaderas. Ok.
No creo que sea una enredadera entonces. No. Y árbol tampoco. Árbol, digo. Me preocuparía mucho si un romero llega a crecer lo suficiente para desarrollarse como un árbol. Sería interesante. No creo que se pueda, pero... Sería interesante. Me acabo de acordar con los romeritos del meme que decía que el término hito en el español quiere decir un diminutivo. Entonces, los doritos quiere decir que existe un toro. Un toro. Entonces, conocemos el romerito y el romero. Este es muy salemme. Pero físicamente sí se parece al romerito. No sé si tengan algo que ver. No creo. O sea, el sabor, nada que ver. O sea, sé que se utiliza mucho en fechas navideñas, pero no sé si es lo mismo que los romeritos. Si se utilizará para su preparación, no lo sé. No, para los romeritos no, se usa el romerito. ¿Qué? ¿Por qué se llaman romeritos? Porque la planta se llama romeritos. Ajá. Vale. O sea, es romeritos la planta, ajá, con mole y camarones. Ah, ¿sí? Wow. Solo que no es lo mismo romerito que romero. No sé absolutamente nada de la gastronomía navideña, como pueden observar. Los romeritos son ricos solo en los camarones. Entonces, normalmente, cuando lo hacen sin camarón, es muy rico. Porque el mole es espectacular. Sí. Muy luego le echan papas. Uy, qué rico. Las papas son la cosa más deliciosa de la vida y quedan con todo. Uy, sí. Y ahorita el romero, romero. Tenemos una legumbre maravillosa que es la papa, que sirve para absolutamente todo. Te alimenta de una manera increíble y es tan fácil de cultivar. Y no hemos hablado de absolutamente nada más que ponerla como ejemplo para un huerto urbano. Me siento enojado. Hablemos de las papas después. Hablemos de las papas, me gusta la idea. Excelente. Y es más, hacemos aquí papitas hash brown y todo. Ay, unas papas. Es que queda para el desayuno, la comida y la cena. O sea, ya hablamos de la cena de Navidad, los romeritos con papas. Para la comida, papas con chorizo, papas con salsita valentina, papas a la valentina. Al desayuno, papas hash brown, papas hash brown. Un poquito de papas, con huevito y chorizo. Sí, o sea, queda para todo. Para la cena, papas a la francesa otra vez. Sí, vamos a comer los romeros con la papa. Ah, sí. Sí, sí, tienes toda la razón. Es que son fantásticas. ¿Tú qué andas viendo aquí con tu Biblia? De está preparándose para darnos nuestro... Sí, no, o sea, es que como que ya se enojó de mi de Braille Síguele, pendejo, espérate que acabemos, que salgamos del aire. Espérate. O sea, cuando en el momento... ¿Qué te lo voy a dar para que se sienta mal? ¿Cuál te va a caer pesado, cabrón? ¿Te vas a acordar de mí, no? Sí, o sea, vamos a apagar la cámara y me lo voy a aventar el libro. Ya lo sentía que sí. Cámara lenta. Pero bueno, volviendo a la salvia rosmarinus, hierba leñosa, o sea, que sale del suelo y ya tiene sus bracitos. Ok. También es perenne, es una hierba leñosa perenne. Perenne significa que vive más de 2 años. Entonces, notita que aguanta. O sea, cool. ¿No tiene una esperanza de vida muy larga? No, al revés. Dura más de 2 años. O sea, su esperanza de vida supera los 2 años. O sea, y ya hasta adelante. Que... Ok. Hasta que la agarremos, la cultivemos o le pase algo. Entonces, todo cool. Así es. ¿Es fácil de cultivar? Sería una buena pregunta. No. No. ¿No? Es todo un reto. E interesante también. ¿Por qué? A ver, vamos a meternos eso. Porque es una planta de Mediterráneo, o sea, soporta bien las sequías, pero no los encharcamientos. Ok. No, y es muchísimo más sencillo que se le pudran las raíces, y se te muera por eso, a que se te muera porque se secó. Ok, o sea, es una planta de sol. Desértica. O sea, es una planta de sol, pero no de humedad. Ajá. Ok, es una... Interesante. Sí, o sea, porque todo el Mediterráneo es muy seco. Ajá. Así es. Muy seco, chingados. Justamente. Entonces, y ya, solo necesita que no le mojes mucho y ya. Ajá. El problema es que no solamente depende de cuánto la riegues, sino porque pues la humedad en el aire. Estamos en México. Ah, y pues. Ok, ese es otro punto. Entonces tienes que regular mucho el medio ambiente en el que la estés cultivando. O sea, si de repente empieza a llover, ¿metes tu romero a la casa? La metas a microondas. ¡Para que no se enfríe! Ahora, qué bueno que no tienes hijos o algo así. Imagínate, ¡ay, tiene frío! ¡Dios mío! ¡No alcance el ligrete! Sí, ya sé, ¿qué onda contigo? O sea, Strong Green. ¡Ay, Dios mío!
No estamos fomentando que metan niños en hornos, cabe aclarar. Ya se hizo hace mucho tiempo y no salió bien. Pregúntale a Hansel y Gretel. No nos vayamos tan lejos. ¡Cállate! ¡Dios mío! También estamos en plantas, no en historia, güey. Sí, y también estamos fomentando eso. No, no lo fomentamos. Estuvo muy mal. Muy mal. O sea, la... Sí. Es el micrófono. Exacto. Que te distrae mucho. ¡Habla, cabrón! O sea, la forma de hacerlo es que la maceta tenga un muy buen drenaje. Que la tierra no esté tan presionada. Uh-huh. Tierra suelta, buen drenaje, ambiente controlado, hotel, o sea, árbol. El ambiente controlado no... O sea, sí, si tienes un invernadero, pues que mejor. Ajá, pero, pues, no. Pero si no, o sea, simplemente pues, puedes ponerle unas piedras al fondo de la maceta con unos buenos hoyos, lo cubres de tierra... Pones tu plantita de romero. Necesita algún cuidado específico de la tierra, porque luego hay tierra, hay plantas que necesitan algo de pH y todo este rollo. Ajá, o sea. No, tengo entendido, o sea, no necesariamente, o sea, no es como... Crece en cualquier cosa. Como los arándanos, que necesitan a fuerza tener un suelo ácido. Ok. Algo me dice que sería una planta de casi hasta árida la tierra. Ok. O sea, ¿cada cuánto regarías un romero? Obviamente dependiendo del tamaño. Ponte una vez a la una maceta como de 10 centímetros de diámetro. Ponte. Depende. O sea, es que depende. O sea, depende si tiene. O sea, depende de si tiene drenaje o no. ¿Cuánto drenaje? En la mejor circunstancia. Una vez a la semana. Ok. La peor circunstancia. O sea, una maceta que no tenga... Que no tenga drenaje, que la tienes ahí... Que no está lista para, o sea, básicamente, que cada dos semanas. ¿Qué hiciste las cosas más padres? Unas veces cada tres semanas. ¡Ay, hola! ¡Qué aguante! ¿Qué quisiera yo tener ese aguante? ¡No manches! Esa la absorbe y la mantiene. Potente. Toda una guerrera del romero. Exactamente. Wow. Nunca jugué en beer pong contra el romero. Es que podría ser de tres, o sea, desde tres hasta un mes de... Tres semanas o un mes. O sea, es aguantadora. Ajá. A comparación, por ejemplo, del... La hierbabuena. La hierbabuena, sabe que sí es bien... Sí. Payasita que tienes que regarla cada dos, tres días. ¿No? Sí. Sí, ¿no? Pero como el chica que no huele. Yo voy a estar aquí dopándome con hierbabuena mientras... Yo nada más porque se me perdió el romero, sino porque... Acá está. No, porque se va a desconcentrar. Tú sigues platicando más del romero mientras yo me sigo dopando. Ahora sí. También esta plantita puede llegar a crecer... Flores blancas, rosas, púrpuras o azules. Claro, no he visto un romero que crezca sus plantitas, pero... Sus florecitas. Ajá. A ver, no me acuerdo, o sea, no recuerdo si el romero florece y se muere. No recuerdo si es esa o era otra. A ver. Flores... Pero sí, yo sí he visto... Romero Flores y me pone Jesús Romero Flores. ¿Quién demonios es un político mexicano del Perú? Okay. Este. El año de María Cachimba. Pero, o sea, es que. ¡Ay, qué bonitas! Una planta que sí se muere después de florecer es la albahaca. Ay, pobrecita. Entonces, para mantenerla, pues siempre tienes que cortarle la flor. ¡Wow! ¡Qué bonitas flores! ¡Qué preciosa! Mírala. ¿Qué? Romero es bonito. Bonitas, sí. Flores. Fíjate, yo pondría eso en mi jardín. Algo así, o en un roof garden. Una macetita que tuvieras al lado de donde trabajes para el olor y para las florecitas. No, yo no tendría eso en un cuarto encerrado, gracias. O sea, no encerrado, pero como iluminadito. O sea, mira, este es romero rosa. Ay, me acuerdo sonar con la puta. ¡Wow! ¡Qué padre este es romero rosa, eh! Mira nada más qué bonito color. Para los que no pueden ver la imagen, es como un fuchsia. No, es como rosa mexicano. Justo es como rosa mexicano, para que se den una idea. Es pero una, como que... Se como de cuántos pétalos es, como de cuatro o cinco pétalos. Cinco pétalos. Es una florecita de cinco pétalos de un color fuchsia muy bonito. Sí, un rosa mexicano que se le oye como fuchsia. Para la punta hacia blanco. Está muy bonito, ¿eh? También la variante de azul me gustó. Y no solo como morado, ¿no? Sí. Ajá. También hay blanca y así, pero bueno. ¿Se morirá entonces o no? No sé. Ah, sí, yo tengo que buscar eso. No me acuerdo, porque nunca he dejado que... ¿Que florezca? Que florezca.
Wow. Qué poca, ¿eh? Nunca has dejado que crezca. Está chido. No, pues si vieras el que está en mi casa. Está grandecito. Está grandecito. Sí, ese está cool como para un roof garden, ¿sabes? Sí. Pero esos que tienen como madera en los lados y le pones tierrita y toda la cosa. O sea, como terracita más bien. Ajá. Está padre como para un irrichito ahí. No, todo parece estar bien con el romero cuando florece. Ah. Es, hasta dice que si se realiza periódicamente el remover las flores, estas, las flores aportarán más sabor y propiedades a la infusión que vayas, no sé, para lo que vayas a utilizarlo. Okay. Ya sea aceite o alcohol. Y el romero florece varias veces a lo largo del año, pero la floración más importante es en invierno. O sea, ya se acerca. O sea, ya es. No, todavía estamos en el año. Ah, no, sí, sí. Fatal. 10 días. Eso no hace tanto. Madre, porque ya se nos acabó el año. Pero, pues, no, es que un momento de realización de. No, es que yo dije, todavía estamos en otoño, toda la cosa, septiembre, octubre, y de repente, ¡cuas! ¡Que 10 días! Madres, sí, ya se acabó el año. ¡Wow! Sí. Así que voló el bendito año, gracias a Dios. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más tienes? ¿Qué más tengo? Aparte de los bellos colores, ¡qué bonita flor! Está preciosa, la flor, me gustó muchísimo. ¿Qué más tengo? Pertenece a la familia Lamiaceae. ¿Cómo me llamaste? Son plantas con flores del orden lamiales. O sea, básicamente, sí, ya sé. Suena muy cagado. Sí, o sea, son las plantas del orden lamiale. O sea, pero... sí, horrible. Pero Lamiaceae significa que es una planta que tiene flores de la familia Lamiale. Ah, lamiales. ¿Y quién sabe esa familia qué es? Plantitas de 5 hojas. Flores de 5 hojas, ¿verdad? Sí. Esta familia es tan amplia, justamente por estas características tan sencillas, que tiene más de 245 géneros y 7.900 especies permitidas en la familia, porque hay más que están esperando entrar a esta familia. O sea, son 7.900 plantitas. Me acordé de Anubis el cadenero. Ok, ok. ¿Qué otra? ¿Tienes algún ejemplo de esa familia aparte del romero? Romero, perdón. ¿Cómo me habías dicho que se decía ceviche en español? Salvia. ¿La salvia? ¿El ceviche dijiste? ¿Qué? Ceviche. Ok, creo que tengo hambre. Te juro que escuché ceviche. Uy, ¿sabes qué se llama? ¿Tojoco? ¿Cómo se llama este platillo? Es un... ¿Aguachile, creo que se llama? Ajá. Sí, ¿no? Que es con limoncito, pescadito, curado con limón. Buenísimo, o sea, es muy rico. ¿Alguna vez lo probé? Muy rico. Muy... fresco para el calor, o sea, sí, no estás haciendo calor, pero... Sí. Rico, sí, sí, ya, justo ahorita yo solito me abrí el apetito, pero mal plan, entonces sigamos. Continuemos entonces. Como les decía, la es de las familias, es uno de los mayores grupos del actual reino vegetal. Yo creo que es como el segundo o tercero con más plantitas en esta familia. Ok. La salvia rosmarinus es nativa del Mediterráneo por ende su aversión al agua. Por el tipo de clima de que creció. Sí. Y hasta el año 2017 la especie era conocida por el nombre científico Rosmarinus officinalis. O sea, la rosita de la oficina. La rosita de recursos humanos. No, es justamente ella. Se le cambió el nombre porque después de un estudio que se realizó a la planta en el 2017 por un grupo de científicos botánicos de Estados Unidos, claramente. Chase Kingdom siempre. Así es. Determinó que la salvia culinaria y el romero están demasiado relacionados estrechamente. O sea, las diferencias genéticas son mínimas. Entonces dijeron, no hay que separarlo tanto. Básicamente, el romero es una variante de la salvia y no el romero es una planta en sí solita. Entonces, básicamente la pasaron a su especie. Pero es que la salvia y el romero son muy diferentes desde el tipo de hoja, el tipo de flor... La forma en la que crece, o sea, lo único que se parecen es que ambos tienen una gran cantidad de ramificaciones. Mijo, para que te des una idea, compartimos el 98% del ADN de los chimpancés. Cerebro a veces también. Para que te des una idea. Sí, o sea, es que esto está, o sea, basado en... Para que veas los porcentajes, o sea, eso es plenamente externa. Genético. Ajá. O sea, viene a cabo... Completamente genético. Llega a ser un cambio... Uno diría mínimo en el ADN, o bueno, no sé si se... No, pues es que, o sea, los cambios solamente, o sea, está la salvia, normalita, y luego llega el romero que es como de, güey, soy más chido que tú, pero básicamente soy tú. Soy tu mejorado. Ajá. Y me apelas. Pero de sí, todas las aplicaciones que tiene, la manera en la que se... O sea, es mejor el romero que la salvia en ese sentido. Sí.
¿La salvia la he visto alguna vez? Probablemente, es que es probablemente sí. Muy común. Ok, ¿se usa para cocinar? Sí. ¿Es una especie igual? Ajá. Ok. ¿Cómo describirías el sabor? Blanda. Ok. Lo que no lo no, ubico, pero te creo. Planta. No tengo ninguna coliflor. O sea. Ok, para los que nos están escuchando, una planta es una hoja mucho más alargada. Ajá. Y más ancha también. Sí. Sin embargo, what? Ponte que nos, ¿qué quieres? 4 o 5 centímetros de largo. ¿Qué cosa? La del. ¿La salvia? Sí, los 4 o 5 centímetros. O sea, puede ser muy larga. O sea, puede. O sea, sí, vaya, pero a diferencia, por ejemplo, del romero, que el romero son unos 3 o 4 centímetros. O sea, es. O sea, la salvia que yo llegué a tener era de este tamaño la hoja. Sí, casi unos 10 centímetros. Depende del tamaño, vaya, pero es más larga la hoja que el romero. Y más ancha también. Ajá. Sin embargo, sí puedo ver un poquito el parecido. Obviamente, ajá, no soy ningún genetista, ni mucho menos un botánico. Esto es maldito la banda. No, es un poco de salvia. Pero espera. Porque sí. O sea, es que. ¿Qué? Sí, pero no. O sea, sí, sí, pero no. Es esta. Tú sigue hablando. Es acá. Ponle esta. Yo sigo hablando. ¿Qué? No sé qué está pasando. O sea, esta es la más común. Producción ya me incomode. La salvia. Salvia leucanta. ¿Cómo me llamaste? Pues sí, salvia sí. Te encanta. Vaya. Carajas. Okay. No, 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 es la que me encanta, okay. Parece. Ok. Cordoncillo, ok. La salvia común. Es esta wea. Ok. Se parece. Es un romero morado. Algo así. Es que son muy diferentes. Son extremadamente. Característicamente son demasiado diferentes. Se parecen más a la lavanda, sí. Físicamente. Sí, sí, sí. Que al romero. No, y sí, sí. Inclusive la flor de la salvia leucanta es aterciopelada. Como la lavanda. Como la lavanda. Ok. No es. Una flor tan rígida. No es una flor como. Común. Común, ajá. O sea, que sientes el pétalo como si fuera un pedazo de papel. Ajá. Qué suavecita es la lavanda. Ustedes sigan debatiendo, yo estoy muy encantado. Entonces sí, es muy. Ajá. O sea, es que no se está yendo por característica ya física, ajá, sino por el. Núcleo. O sea, genéticamente. O sea, hablando genéticamente de cuáles son los genes específicos que le dan las características. No, los genes que se expresan físicamente. Ah, okay. Sean más parecidos a los de la lavanda, uh-huh, que a los del romero. Es algo, o sea, es muy extraño. ¿Por qué tantas plantas en esta familia de sí, las exacto. Demás, de... No, sí, vaya, pero la misma familia. La miasia. Gracias, la miasia. Por eso hay tantas malditas flores en esta familia, porque todo se parece demasiado. Tiene hasta cierto toque picante esta. O sea, huele con un poquito picosito por el mentol. Pero mal plan, ¿eh? O sea, sí. Ahorita pensé como un chile picante cuando lo olí. Este despapalle de diferenciar al romero de la salvia se le atribuye inicialmente a un científico, a un botánico alemán en 1852, Matthew Schleiden. Bueno, ahora quien no lo merece. Un saludo a Matthew Schleiden, que de seguro está muerto. Pero sí. Me preocuparía que siguiera vivo. ¿Cuántos años? ¿De qué edad? 1850. Ah, no, sí, yo creo que ya está muerto, amigo. Con todo el respeto del mundo, yo creo que ya te. Yo creo que ni llegaste a los 1900. Sí, si llegaste al siglo XX, ya es ganancia. Qué poca. Oye, pues, o sea. A ver, ¿cómo se llama? Ya me diste curiosidad. ¿Matthew? ¿Matthew? ¿El Matthew? El Matthew. El Matías. El Matt. Matty. El buen Matt. Matthew. SSH. SSH. Schleiden. Schleiden. Matthias Jakob Schleiden. Un botánico alemán que junto con su patriota aficionado va a formular teoría singular. ¡Ay, la madre! Acá ok, no, wow. O sea, no, nada tonto el güey, ¿eh? Yo creo que nada más le gustaba cambiarle las características a las plantitas. Pero, ok. Wow. ¿Qué? Le atinamos, no llegó al siglo XX. Nací en 1804 en Hamburgo, por cierto. Nice. Y muere en Frankfurt. En 1881. Por 19 años, amigo. La aguantó bastante. Sí, o sea, casi llega a los 80. Wow.
de verdad. Estuvo casado con Phyllis Marisol. Que no sé quién es. Teresa Marisol. ¡No me digas! Pensé que se llamaba Marfufa. Qué feo nombre sería ese. ¿Qué me estás aventando? Me estás aventando tu agua de cloaca. Bueno, no tengo allá. Vimos que no llegó al siglo XX el pobre. Sí. Bueno, si hubiera llegado como un anciano. O sea, mal plan, no sé. Sí, sí. Para llegar al siglo XX tenía que haber tenido. Mira, aparte estaba rodeado de plantitas y le gustaba mucho, entonces seguramente conocía todas sus características y para qué se podían usar. Y eso lo utilizó para llegar lejos y ese sufrimiento fue increíble. Deja de aventarme plantas. ¿Alguna vez imaginaste que te dirías eso? No. ¿Alguna vez había pasado? Yo creo que en algún punto de nuestra infancia nos aventamos plantas. Seguramente. Sí. Pero nunca me acuerdo que era claca. Eso era horrible. Sí, era. Bueno, también es una plaga horrible eso, ¿eh? Sí. Los Willis son una plaga espantosa. Sí. No, o sea, para los que me están escuchando, de verdad, me dio mucho asco el... Ni siquiera sé cómo se llamaban en verdad esas madres. No, no se llamaban Willis. ¿Qué? Tampoco yo. Ah, sí. No sé el nombre yo. ¿De dónde salió el nombre? Ahora que lo pienso. No sé. Seguramente fue Mau. No sé, para mí era Willis. Pero... ¿O qué fue el que no los presentó? No sé cómo se llama. Qué plaga, ¿eh? Pero eran mal plan, ¿eh? Plaga. Willis, ok, continuando. El romero es una especie vegetal común en la península ibérica. Península ibérica. Y en general de toda la cuenca mediterránea, como pues ya sabemos. Sí, se llama Willis. No mames, ¿es en serio? Sí. Wow. Se llaman Willis o brujitas, pero el nombre correcto es chinche roja. Pero eran amarillos. Amarillos. No, o sea, tenían una línea amarilla. No, depende del matiz. A veces se llaman amarillos, a veces se llaman rojillos, pero sí. Bueno, sí. ¿Sí? ¿Se llaman Willis? Bueno, sí, sí. Ah, ok. Wow. Interesante. Pero sí creo que sí es una plaga. Algo me dice que sí. A ver, tú sigue platicando mientras yo estoy investigando. Yo les platico. Sí, tú sigue. Muy bien. Ya me... ya se interesó mucho. Ya me intrigaste. Ya también te van a hacer un resumen. ¿Es qué? O sea, espérate. Hablando de la chinche roja... Es muy diferente al Willy que yo que recordamos. ¿No? Ajá, porque mira, esta es la chinche roja. Eso no es un Willy. Esa no, pero es que ese es el... Okay. Este es la chinche roja. No, ese no, no, es no. Mira, 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 aquí está. Y se llama... Mira, se llama... chinche roja, stenomar... El nombre científico es Stenomacra marginella, porque luego comparten el nombre. Pero... O sea, el nombre, de la, el nombre científico de la chinche roja... Pero mira, ese es el Willis chiquito. Ajá. Es el Willis de bebé. A ver. Y esto es de la página del FIPRODEFO, Fideicomiso para la Asociación de Programa de Desarrollo Federal del Estado de Jalisco. ¿Qué putas hace un Willy ahí? No. O sea, no. ¿Para qué la placa que? Porque además, lo que tiene de daño es que succiona la savia. Sí, se comen los árboles, desgraciados. Son de daño ajuste, ramas, ramillas y frutos. Entonces. Como los pulgones. Descripción del daño. La chinche roja. De manera directa se considera inofensiva para el arbolado urbano, pero de manera indirecta puede transmitir enfermedades microbianas, debido a que es un insecto muy activo y por su alta tasa reproductiva es considerado muy molesto, ya que puede caer sobre la ropa y subirse a las personas. Sí, era horrible. Sí. Una cosa, una vez, estaba yo atrapado en un árbol, ahí, bueno, esperando a que tuviéramos la clase de básquetbol, y pues era que manga, sin manga y toda la cosa. No tiene nada que ver con Willis. Pero bueno, estaba yo trepado ahí hasta arriba del árbol, o paloteando con, creo que con Lenny, justo. Y de repente me cayó caca de pájaro en el brazo, y no tenía manga. Sí, eso sí. Y se da la como de... ¿Y sabes qué es lo peor de todo? ¿Qué? Que de reflejo le hice así. ¡No! 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 Lo que más asco me dio es que tenía la firmeza suficiente de que salió todo de un trancazo y salió así, ¡fup! Entonces, de verdad, sí, las cosas más asquerosas. O sea, qué bueno que no se embarró más, pero qué asco que estaba firme la caca del pájaro. Entonces, me fui a lavar las manos, me fui a quemar las manos. Yo hubiera preferido, o sea... Es que pues, en cualquier caso está feo. Sí. O sea, por suerte nunca me ha pasado. A mí sí. Luego he visto que le cae la boca a la gente y eso sí está muy asqueroso. Horrible. Eso sí me da asco. Yo ahí sí me vomitaría. Sí. O sea, pero entre que te caiga aguado a que te caiga firme. La popó del pájaro. Yo creo que sí sería preferible. Para poder arrancarla más rápido. O sea, sí, firme. Porque imagínate que hubiera estado
Imagínate que te hubiera caído y se te hubiera escurrido. Ay, qué asco. ¿Podemos regresar al tema más bonito? Espera. Sí, o sea, hablamos de Willis y ahorita estamos hablando de... O sea, es que la chinche roja tiene, o sea, el nombre científico, Pyrrhocoris apterus. Ese es otro. Entonces ese artículo está mal. No, estamos hablando, yo creo, es que luego hay animales que comparten nombre y apodo. Lo mismo. O sea, también pinches biólogos no se pasan de lanza, cabrones. Perdón. Es broma. O sea, mira, esta es la chinche roja. Sí. Que se parece... Pero son muy diferentes. Sí, pero esta, o sea, te lo digo. No sé, si hubiéramos tenido que lidiar con esas madres, yo no me acercaba. Mira, luego no, esos. No, esta sí mordía, porque ahí. ¡Ey! ¡Kinky! Exacto. Mira. Este nombre científico de Willy es el Stenomarca marginella. Uh-huh. Entonces, déjame ver en esta que se llama naturalista.mx. Uh-huh. Ok. Confío un poquito más, no sé por qué. El gobierno de Jalisco no da buena pinta. No, la neta no. Confío más en el gobierno del municipio de Tequila que en el gobierno del estado de Jalisco. A ver, Tenomarca marginella. Estamos ya en el de Wikipedia. Uh-huh. Ok. Esa es una especie. Es que esto está en inglés. ¿Cómo dijiste que se llama el...? Tenomacra marginella. Tenomacra marginella. Ah, ese sí es. Conocida popularmente como Willy, chiche roja o bruita, o brujita también. Es de la familia Largidae. Se distribuye en los Estados Unidos hasta el norte de América, del sur de Brasil. En el norte de América, del sur de Brasil. Es común en parques urbanos, sin embargo, ha sido poco estudiada. Es la única especie de este género registrada en México. Se alimenta de esa vida de las plantas. Malditos. O sea, okay. Es que yo... O sea, porque yo acabo de ver que... Pasa por 5 estadios antes de llegar al adulto. ¿Estadios? Sí, o sea, estados... ¿Cómo que estadios de...? Tamaños, vaya. Los adultos de 11 milímetros tienen mucha variabilidad en su coloración. Ah, que va del negro a pardo, con amarillo, naranja o rojo. También. Ahí está. Entonces, ¿por qué me acuerdo que veíamos la mayoría de veces amarillos? Amarillos. Yo creo que los que llegaron ahí eran amarillos. También había rojos, pero los exterminamos antes. Es que sí, eran un asco, eran un asco. Me acuerdo que una vez uno con espalda azul le dije a la madre, son los de un Willy Corran. Sí, esa madre, y volaba. Y volaba. Es horrible. Sí, pero bueno. Bueno, le tomamos el romero. Sí, quisimos hablar de cosas. Romero. Esta plantita se utiliza desde la antigüedad en la medicina tradicional. Ajá. Okay. Gracias a las múltiples propiedades que se le han atribuido. Okay. De todas las aplicaciones externas a las populares, o sea, como pues aceitito, pontarse para... ¿Cuándo está en ese caso, sí? Para ungüentos, para aceites, para compresas, para aromática. Ok. Sí. También se puede consumir y justamente es por esto que se ha estado haciendo popular últimamente. Uh-huh. Por sus propiedades antioxidantes al ser ingerida o procesada para poder ingerirse. Uh-huh. Así es. Ok. Ok. Otros usos también son para tratar el dolor de cabeza. Okay. Oye, se explica por qué me sentí mucho mejor después de oler el romero. Sí. Creo que el templo y eso. Así, para limpiar la chimenea. Un desayunador natural. Da brillo al cabello oscuro y alivia la picazón de. O sea, es como la manzanilla que aclara los pelos. Pelos. Sí, la manzanilla tiene propiedades aclarantes. ¿Nunca has visto los shampoos de manzanilla? O sea, sí los he visto. Sí, pero son para aclarar el pelo. O sea, te generan luces muy sutiles a veces. Ajá. si lo usas constantemente se va a hacer más notorio, pero en general te puede hacer luces así. Sí. Bueno, sea, le da, o sea, no es que te lo aclare, sino que le da otras tonalidades al cabello, por lo que al momento de que la luz del sol se refleja en cierto ángulo, se ve como un más, se ve más claro, se ve como un castaño. Y también como tónico ayuda a la comezón del cuero cabelludo. ¿La manzanilla o el romero? El romero. También la manzanilla, ¿no? Ah. Para aumentar el cabello, creo. El cuero cabelludo, perdón. Creo. No me acuerdo. No me acuerdo. Creo que el romero se lo echan también en los gin and tonic. Sí.
O sea, alguna vez me tomé... No sé por qué, o sea, no sé... ¿Por qué? ¿Le da mucho sabor? O sea, sí, pero es que el romero también tiene propiedades digestivas. Pues el entonces, gin es un digestivo. Sí, ¿no? Sí, ¿no? No, no sé. ¿La ginebra es un digestivo? No lo sé, por eso te estoy preguntando. A ver. No sé si sea... O sea, sí. Haya, o sea, quien haya inventado el gin and tonic, haya dicho, oiga, este es un digestivo. Vamos a ponerle una plantita, una con propiedades digestivas. ¡Wow! La ginebra, además, contiene enzimas que potencian el sabor digestivo, previniendo malestar después de comer. La ginebra, sí. Sí. Digestivo. Nice. Ese es muy... Es extraño. Está muy bien pensado. O sea, ajá. Pues sí, es un buen combo, ¿sabes? Algo alcohólico es como delante de la madre, lo más. O sea, justo acabo de buscar ginebra y mira, es el gin and tonic y le ponen una cáscara de naranja y el romero. Y el romero. Uh-huh. Yo quiero ser bartender. A mí me llegaron a hacer alguna vez uno, no soy tan fan del agua tónica. Ajá. O sea, no, se regresaba muy feo, sí, personalmente. Pero le echaron frambuesas, uh-huh, y romero. Y sabía bastante rico. No lo voy a negar. Entonces, es que lo que se tiene que hacer es potenciar los sabores de lo que vas a poner, uh-huh, con el mal sabor del gin tonic. Sí, no sé, el gin tonic es asqueroso. Sí, o sea, tienes que potenciar los buenos sabores aprovechando el sabor base amargo del gin tonic. Mi papá me dijo, ¿qué prueba? Me dio agua tónica solita así, de un tamaño horrible. Bueno, sí, otras propiedades que tiene es que favorece la circulación, uh-huh, es analgésico, antiinflamatorio, fungicida. Ok. Y cicatrizante. Ok. Pongamos la prueba. No, sácate. ¿Qué voy a decir? Y ahora tengo una pregunta. Dime, no me pases por aquí. Ya hablamos en bebida. Se pone, ajá, normalmente en el gin and tonic y en alguna de estas cosas para potencializar. Sí. Para alimentos, ¿qué es lo que normalmente vemos que le pongan romero? No lo sé. No sé nada de gastronomía. Vamos a ver. Ay, hijo, en Google de nuevo. O sea, yo lo... O sea, la, ¿tú la para qué lo usas en la cocina? Para pasta. Ok. Para qué se usa el romero. Y le da un buen sabor. Carnes asadas y guisadas. Las carnes cosas, asadas, sí, cierto. Para cosas pesadas, vez, para darle sabor y supongo que igual como digestivo. Ajá, sí, para es cierto. Que las carnes rojas llegan a caer pesadas. Sí, es cierto. Me ha tocado que me dan cortes, ribeye y cosas así. Y trae el romerito ahí, lo sazonan con mantequilla. ¡Ay, qué rico! Y ajo también. ¡Qué rico! Ya se me abrió el apetito. Muy bien. ¿Qué te parece si hacemos un rápido cierre de esto? Uh-huh. Un poquito más de catarsis aquí con características con Diego. Y va. Dejamos el capítulo. Sí, sí, sí. Perfecto. Muy bien. Recientemente, uh-huh, se hizo un estudio en el TEC de Monterrey junto con la Universidad... ¡Hola! La. ¿Qué universidad era? Espérame tantito, maldita sea que... Pésima memoria tengo. Con... Ok. Entre el Tecnológico de Monterrey y la Pontificia Universidad de Chile, uh-huh, okay, uh-huh, en el cual se utilizaron químicos muy extraños como el dióxido de carbono líquido, uh-huh, para potencializar las características del romero, haciendo que actúe como antibiótico. Un super romero. O sea, literal. Wow. El proceso se llama hacer super cítrico algo. O sea, yo lo dije de broma. No, es extracción de fluidos super cítricos. Literal, es un super romero. Porque le atina a cosas. Es, wow. Como tiene actividad antimicrobiana, como... fungicida. Ok. Específicamente después de este proceso tiene una eficacia increíble contra la Escherichia coli, una variante de... Suena mala. Coli. Suena peligroso. Muy peligroso. No sé eso. Suena peligroso. Es peligroso. No sé. Nunca me estés, O sea, sí lo he visto, pero nunca he podido pronunciar peligroso, como... por favor. ¿Pegri? ¿Pegri? Como pedigrí, pero sin el di. ¿Pegri? Lo ¿Pegri? Sé. Peligroso. Ahí está. Muy peligroso. Está muy peligroso. ¿Ves? Yo, papá, pendejo. Cuatro, pendejo. Sí, literal. El pepe. Me acabo de acordar. Ahí sí, o sea,
Por abordar plantas abordamos de todo, hasta caca de pájaro. De las consistencias. Super cítricos, caca de pájaro, Willis, la cocina, dos tipos de chicha roja. Wow. Es muy divertido esto. Sí, ribeye. Uf. Uy. Qué rico. Sí, o sea. Sí. Yo sí estoy salivando, no sé, yo ando como perro de Pablo. Ahorita es que... Yo todavía... ¿De Pablo? Pablo. Ah. El perrito de Pablo. Ay, pobre Pablito. Le clavan la boca. Bueno, ya síguele. Ya síguele. Sí, sigue diciendo tonterías. Generalidades de usos de la planta. Ajá. Ya vimos fungicida. Si lo pasas a través del proceso de supercítrico, lo puedes utilizar como antibiótico y antimicrobiótico. Pero ya siendo más como que aquí, chill, tranquilo, relajado, cosas que podemos hacer todos para la cocina. ¿Cuánto juego de química? Sí. Okay. En infusiones y de forma tópica. O sea, literal, que lo pongo en té, vale. Okay. O sea, si me fuera a hacer un té para que, de romero, ¿para la panza? Podría ser, o sea, principalmente sí. ¿Para la panza? Okay. Ajá, también podrías mezclarlo con otras hierbas. ¿Como cuáles? Sí, depende de para qué. O sea, exacto, ¿como cuáles y para qué? O sea, podría ser manza con manzanilla, uh-huh, para dolor de panza o dolor de cabeza. Okay. ¿Con tía? Con, no lo sé. Sí, se llama para dormir, ¿no? Ajá. Te sienta la panza y te da putea. Todo madreado y a mí. Por ejemplo, con lavanda podría ser para... Ay. Y te huele bien lejos en la boca. No, para... Como analgésico, no, como antiinflamatorio, antihistamínico, como antiinflamatorio o analgésico, calmante, no. Relajante, relajante o antibacteriante, no. Sí. Ajá, o sea, ese podría ser funcionarte más como para prevenir algún resfriado si estás iniciando un cuadro gripal. Gripal. Griposo. Ajá. Ok. Usarlo para eso. Ok. Uh-huh. Y a veces funcionan mejor. O sea, como un primer acercamiento. O sea, no sé, primer acercamiento. Como una primera. Un primer tratamiento. Ajá, como un primer tratamiento. Preventiva. Como una medida preventiva. Yo los he usado mucho y me funcionan bastante. Cuando te enfrías. O sea, eso hace que te mojan los pies. Más o menos, sino cuando... O sea, cuando dices, ¿me puede dar gripa, mejor me lo tomo? O cuando ya, o sea, cuando sientes que ya... Que, ajá, cuando ya estás comenzando a sentirte como con dolor de garganta y todo eso. Uh-huh. Por las propiedades antiinflamatorias y anti... Antimicrobióticas. No se trabó ni el audio ni el video. Se trabó Diego. ¿Y por qué los dos? Pequeñoso. Y las propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas del romero y de la lavanda, podrían ayudarte a sentirte mejor y relajar los, o sea, por ejemplo, los músculos de la garganta, hacer que puedas respirar mejor y tratar los primeros síntomas de la gripa. Menos mal que quedaste atorado esta vez. me sorprendió la... el tiempo que fue como anti... Sí, la fue la versión resumida. Fue el resumen de la anterior. Es que Pati se ha grabado el tuyo como... Sí, ¿qué estará pasando? Ay, Dios mío. ¿Cómo se tiene un glitch en el mundo real? ¿Qué? Sí, literal. Ay, Dios mío. Pero también tiene contraindicaciones. Ah, así es. Que justamente te iba a preguntar eso, ya que... ¿Qué sabes la paga? ¿Qué? No sé, o sea, sí... ¿No para ver embarazadas? No, ajá, o sea, se tiene que usar moderadamente porque sí tiene efectos estrogénicos y puede provocar un aborto. Ok. Su uso... ¿Continuo? Durante la desmedido, vaya. Ah. O sea, como no te vayas a comer 30 kilos de romero porque te mueres. Ajá. O sea, más ese más como para infusiones. Ya. Ok. Ok. Porque... Alternativa sustentable. Los hace...
Dios mío. I mean, he's not wrong, but... Este, güey, se había tardado. Si te tardaste, así, pero... Ya, perdón. Este, me ha aguantado tantos chistes. Se guarda la cancelación. De verdad, este fue el tercer strike de... El tercer... O sea, podría ser... La tercer muy mala broma que me había aguantado. O sea, por ejemplo, como ya, ahora que lo pienso... Perdón. Si tiene una fuerte concentración de estrógeno, podría servir, por ejemplo, para la menstruación. O sea, ante una infusión de estas, ¿podría caer bien? Sí, combinado con un té, con sí, manzanilla. Con un té de manzanilla, por ejemplo, para desinflamar y que no pegue tan duro el trancazo. Ajá. Porque el aceite de romero, o sea, a pesar de tener propiedades digestivas, por su capacidad de que favorece la circulación, puede llegar a acelerar y a generar un poco más ácido el ácido gástrico. Sí. Por eso tampoco se recomienda su uso, su sobredosis, para sí padeces gastroenteritis. Exacto, justo personas con... Porque también puede la sobredosis de esto puede generar espasmos abdominales, vómitos y gastroenteritis. Okay, entonces aguas con el romero. Dijiste sí, también que ayuda a la circulación de la sangre. Ajá. O sea, también tendría que ser con cuidado para gente con problemas cardíacos. Ajá, y con epilepsia. Okay, aguas con el romero. Está potente. O sea, si se come su vistecito, solo modérese. O sea, el aceite concentrado del romero puede ser muy peligroso. Ajá, y puede provocar convulsiones. Wow, ok. No estamos aumentando el escenario. Wow. Esto cabe aclarar, ¿eh? Heavy. Diablos, o sea... Letal. Es la navaja de dos filos. Sí. O sea, está... Porquería, te puede dar el ribeye más rico que has comido en tu vida o llevarte a terapia intensiva. Wow. Sí, pero obviamente, o sea. Obviamente es un uso desmedido. O sea, te comes todo esto y te vas a morir. No, o sea, eso no es como que tenga la cantidad necesaria de aceite esencial, porque el aceite esencial es el extracto de romero. Concentrado del romero, porque al momento de destilar. Los aceites esenciales salen dos productos, los hidrolatos y los aceites esenciales. ¿Y el hidrolato? El hidrolato es como agua, con el sabor y las propiedades, de la planta. Y el aceite esencial es prácticamente lo que te queda al momento de hacerle así a las hojas. Que sientes que te quedan pegajosas. Sí, como la cinta, vaya. Okay. Entonces, esa parte es, o sea, vaya, si te tomas el frasquito completo de... Ah, no, obviamente, no te tomes un frasco de aceite de nada. O sea, por favor. O sea, ya ni siquiera el de oliva, mijo, nada. No. O sea, también, si van a llegar a comprar aceites esenciales, busquen que sean de grado comestibles. Además. Pero en general, no se tomen el aceite solo. ¡Qué horror! Sí. O sea, eso de una cucharada de aceite de oliva. ¡Mijo, sabe horrible! ¡Es horrible! O sea, sí dicen que tiene cosas buenas. Pero es horrible. O sea, ay, no. Mejor échaselo encima de tu ensalada y ya. Sí, mínimo. O sea, sí estás asociado. Agrégale sabor, Dios mío. ¿Quieres ver con qué está asociado el romero? A ver. ¿Con los elementos de fuego? Spicy. El sol y la luna. ¿De qué? Porque el sol y la luna. No lo sé. Con Venus. Porque puede ser extremadamente peligroso o muy tranquilo. Está también asociada con las deidades de Perséfone, Afrodita y Eve. ¿Tiene sentido? Perséfone también. ¿Este qué? Eve. Eve. H-E-B de bueno, E. Creo que es suena como ninfa. Ajá. Podría ser una ninfa, no seguro. Eve es la personificación de la juventud.
descrita como hija de Zeus y Hera. Lo sabía, griega. Según la Ilíada, Eva era la asistente de los dioses, llevaba sus copas con néctar. Ah, ok. La agarraron. Era de esa juventud. Uh-huh. Porque la juventud es mesera. Chale, mijo, tus conclusiones. Sí, yo no dije, sí, dije que la juventud es mesera porque así llevas las y copas. Y en ciertos rituales se puede usar para la limpieza, la concentración, o sea, para personas como con TDA y todo eso. Oh, que su madre. Ok. El amor, la memoria, la protección y el sueño. El amor. Y bueno, la agilidad, eliminar los celos. ¿Dijiste agilidad? Fidelidad. Ah. Y yo. ¿Qué dije? Tuve que volver a marcar así con la neta. Yo tampoco lo repetí porque me estaba teniendo el ojo y no puedo hacer dos cosas a la vez. Y también se puede utilizar como sahumerio. ¿Cómo qué? Sahumerio. ¿Este español? ¿Un sauna? No. Ah. ¿Como un incienso? Ah. O sea, ¿hace seca? Es de esa que meten en una, como que, cosita de metal y van moviendo en las iglesias. ¿Eso no, es eso es incienso. Eso es incienso. Y eso es innecesario, por favor. Okay, gracias. El sahumerio generalmente es una, ¿cómo se dice bondo en español? Bote. Bondo. 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 Bongo. Buntle en español. Bundle. A ver, enséñame. Vale, traductor y ya. Dios mío. No, o sea, pon bondo traducción. Ajo. Parece es nuevo en Google, Dios mío. Mira, pues, ahí está, traducción. No. Ahí está. ¡Manojo! ¡Qué tontos somos! Pero es que solo me dices bundle y no sé. O sea, si me enseñas una imagen, pues tal vez. Es como un manojo de. Vaya, ramas. Puede ser de romero, de lavanda, de incluso de salvia blanca. Uh-huh. Secas. Me chingó. Que sí. se queman. Sí. Y se utilizan para diferentes tipos de rituales. Ajá, o sea, lo que te estoy diciendo, que en el sauna de repente le hacen así, con las piedras calientes, con hojas. Ah, es que yo no he ido de un sauna. Ah, no, yo tampoco, pero... yo no. O sea, yo tampoco he ido, pero por lo que tengo entendido, si les pegan así con hojas. Yo creo que podría, pero también ahí dice saún, ¿qué? ¿Saunorio, cómo dijiste? Sahumerio. Sahumerio, saún, sauna, ¿no? Ah, no sé. O sea, yo lo deduje por eso. Tiene sentido, o sea. A ver, busca Sahumerio. Sí. Aquí San Google le está llevando el podcast el día de hoy. Sahumerio. Aprende a hacer una. Sahumerio. Ah, no, sí, es meramente incienso. Ah, no, espérate, dice. Hacer. Es espantar energética con la que utiliza el humo de diversas hierbas, flores, lavanda. Pues, algo así. Bueno, es como si fuera un incienso. Es un incienso artesanal. Exactamente. Qué bonita manera de decirlo. Sí. Entonces, ¿qué podríamos concluir con esta querida? El romero es chido. Pero bueno, sí. Es como cualquier, es como un buen amigo. Es que es tú... chido si lo llevas tranquilo. Exacto. Pero si llevas las cosas al extremo, te puede matar. Adiós. Sí. Todo con medida. Todo en exceso es malo, entonces sí. Romero, muy chido, muy útil. Agradable. Agradable. Tiene un muy bonito olor. Qué grave sujeto. Sí. Es rico con la carne. Sí. Y si vas a superar. Y ahora sin superar lo bonito que se ve la flor rosa. Sí, qué bonita. O sea, de verdad me imaginé ahí un roof garden y ponerlo ahí en los arbustos a los lados. Padrísimo, debería ser padrísimo. Ahora. ¿Qué? Qué pasillo. Cada uno agarra una hojita. Una de la hoja. Sí. Bueno, si me muero, contenido. vamos a agarrar a la chiquita porque si no, a vomitar. Bautizo de fuego. Te metes allá. Lo limpias así como que elite. Ahí tiene la tele. Vale. Ay. Al mismo tiempo, ¿no? Digo, o sea, ¿me van a ver sufrir o no somos los tres? Salud. Salud. Qué tempos. Una, dos, tres. ¿Mm? Ya va pasto. No, el pasto sabe feo. Oye, no la vientes así. ¿La quieres? No. También, hijo. Me sabes por qué. Realmente me llegó el sabor de espagueti después de morderlo un par de veces. O sea, sí sabe como. O sea, sí sabe una hoja que le pondrías a la pasta, ¿cierto? Sí. Pero así solita,
Te lo juro que siento que estoy pastando las vacas. O sea, sí siente mucho la clorofila. ¿Eso qué sientes? ¿Te acuerdas de ese rato que estuvo muy popular llevar agua de clorofila? ¡Era horrible! No. Hace rato no. ¿Te acuerdas que hace como 10 años hubo una moda como de más de un año de que de verdad todas las niñas andaban con su botella de clorofila? Uh-huh. Todas. Es como hace 5 años que estaba de moda la pinche chía. Uh-huh. Entonces, ah, limón con chía. No me importa la chingada chía. Parecen renacuajos en agua puerca. Perdón. O sea, bueno, tienen muchas propiedades. Sí, pero parece renacuajo en agua puerca el agua de limón con chía. Sí. Sorry. Es muy rica. Bueno, depende de... O sea, bueno, también la chía. Sí, nos falta hablar de ella. Sí. No me malinterpretes. El agua de limón con chía es muy rica. Sí, es rica. Pero sí parece... Sí, pero también te puede... Sí, tiene propiedades laxantes. Exacto, esas cosas te pueden drenar. Ajá. Mal plan. O sea, si te pasas, como me llegó a pasar a mí. Sale como me traía. Bueno, fuera, porque por lo menos medio lo controlas. Ay, Dios mío, no vamos a meternos. Mira, ya hablamos del pájaro, no vayamos de las listas. Por favor, mejor dejemos de por ahí. Pero sí, luego hay que hablar de la chía, me gusta la idea. Muy bien. Entonces, ¿podemos dejarla por ahí? Sí, me parece muy bien. Vale, entonces, brevemente los anuncios para que no se les olvide seguirnos en nuestras bellísimas redes sociales. Recuerden que mi querido Tron ya tiene cuenta en TikTok de Contémonos, sí. De Contémonos Podcast. Mi audio está muerto, pero se hace el intento. Pero está interesante lo que está subiendo, sí. Vayan ahí a nuestras redes sociales y díganos si ustedes usan el romero en alguna... en un platillo específico. Oye, sí, me gustaría saber eso. Y confírmenme si parece agua puerca el agua de limón con chía, por favor. ¿Y si tienen alguna receta? Déjenla saber, por favor. Déjenla y nosotros la probamos. Es una muy buena idea. Me gusta. Jalo. Si sale alguna bebida, cóctel, yo. También jalamos. También. Nos gusta pistear a gustito. Sí, si tienen una receta con lavanda o romero, déjenosla en los comentarios. Pero no con el vaporrub, por favor. No, con eso no. No, o sea, lo siento. No. Se ve que eso es buenísimo para limpiar excusados. Pero nada más, o sea. Te voy a limpiar bien la cañería. Te estás riendo, ¿no? Bruto. Ay, Dios mío, y también síguenos en las demás redes sociales. Contémonos podcast, suscríbanse en YouTube. Eso es muy bueno. Y no sé si quieren decir algo más, queridos. ¿No? No. Todo bien, todo correcto. No se pasen con el romero, mijos. Ni coman romeritos en Navidad. Que probablemente este puede caiga en Navidad, ahora que lo pienso. O el que viene, no estoy seguro, pero. No estoy seguro. Antes o después, feliz Navidad de antemano. Entonces. ¡Feliz Navidad! Y felices fiestas. ¡Sí! Próximo año. Nuevo. Sí, no sé qué decir. Entonces, pues. Sí, ya deja de tomar. Entonces, pues. Kinky. Cuídense mucho. Adiós, cámara. Sí, ya. Bye bye.